Mientras tanto, están ingresando en la etapa final los candidatos a diputados nacional para las elecciones que se van a desarrollar en el país el próximo domingo 22 de octubre. Lo propio ocurre en el ámbito de la provincia, donde los candidatos están recorriendo a lo largo y ancho del territorio chubutense. Juan Pablo Luque, del Frente para la Victoria, está trabajando en la campaña que lleva como candidato a Ricardo Fueyo y analizaba en estas últimas horas precisamente cómo se está desarrollando esta campaña. La verdad que muy contentos con una campaña que viene realizando Ricardo Fueyo en toda la provincia, muy buena, en donde las PASO ganamos ampliamente como fuerza política, el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista en toda la provincia. Así que la verdad que esperamos el acompañamiento nuevamente aquí en Comodoro, que sacamos casi el 40% de los votos, y eso creo que es un respaldo importante de la sociedad. Y bueno, simplemente tratar de que el 22 de octubre, en primer lugar, la gente pueda acercarse a las diferentes escuelas a votar, a poder emitir una opinión respecto a dos modelos de país que nosotros decimos que se discuten entre el gobierno nacional y entre el Frente para la Victoria, que es lo que nosotros planteamos de poder lograr que en la provincia del Chubut nuevamente se pueda tener la tranquilidad de tener trabajo, algo tan sencillo como poder recuperar el empleo, que se han perdido casi 30.000 puestos de trabajo en nuestra provincia en estos dos años de gobierno de Cambiemos. Y nosotros lo que queremos recuperar es eso, la estabilidad laboral, que la gente pueda vivir dignamente, y es lo que pretendemos para que el 22 de octubre nos acompañen en las urnas. ¿Cree que la preocupación que hay en la ciudad por la situación petrolera va a ser igual un factor importante en las votaciones? La situación petrolera es uno de los temas realmente trascendentales, porque la política energética del gobierno nacional actual es nula para nuestra provincia y en particular para nuestra región del Golfo San Jorge, en donde se están perdiendo una gran cantidad de puestos de trabajo todos los días. Pero eso repercute permanentemente en el comercio, repercute en las pequeñas empresas. La suba de las tarifas, sobre todo la tarifa eléctrica, ha sido contundente para que muchas pymes y muchos negocios chicos cierren sus puertas. Y bueno, esa inequidad justamente se está notando cada vez más fuertemente, y nosotros desde el Estado Municipal lo notamos todos los días cuando tenemos que llevar adelante la gran cantidad de cuestiones sociales que se duplicaron o quintuplicaron en estos últimos dos años, y que justamente necesita un cambio de política en materia social del gobierno nacional, que hoy no la tenemos en nuestra región.